Nos encontramos en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, donde se está realizando el simulacro de evacuación. Cuéntenos un poquito qué medidas de prevención han tomado para este simulacro. No, aquí pues obviamente en este primer simulacro, que es a nivel de la Alcaldía Municipal e incluso a nivel del municipio de Yumbo, porque las instituciones educativas también han participado, 25 de ellas han participado, y también obviamente los institutos centralizados, Consejo Municipal, también han participado el INSI y las demás instituciones, pues obviamente hemos tomado algunas medidas. El Comité de Emergencia pues evalúa siempre pues de cualquier incidente como esto, accidente como esto, se evalúa que no hayan daños en la estructura, que no hayan heridos, que esté todo bien, que la gente salga pues con toda la tranquilidad del caso. Si tenemos dispuesto aquí en el Comité de Emergencias una persona pues por piso, que es el coordinador de evacuación en las diferentes oficinas, o sea que ellos son los que se encargan siempre de hacer la evacuación pues con toda la gente que haya en las diferentes oficinas. ¿Cómo evalúa la participación de la comunidad en ese simulacro? Muy buena, o sea, la comunidad del interior del Centro Administrativo Municipal CAMI ha sido importantísima. La gente ha entendido pues el mensaje. Hay que resaltar la labor de Javier Toro, del médico Walter, de Jimmy García, de Miguel Ángel, el de Clopac, quien han prestado el apoyo. Los bomberos, como usted vio, estuvieron muy atentos, la Defensa Civil. En fin, Sintra Municipio, todas las entidades que estuvieron aquí atentas, como la Cruz Roja también, hay que agradecerles porque fue, a mí me parece que fue muy, muy bueno. Obviamente, como todo ejercicio, cuando hace un ejercicio de este, hay algunos errores que hay que corregir. Señor usuario, para su mayor comodidad, los sábados de quincena tendremos servicio hasta las 4 de la tarde. Aproveche nuestros nuevos puntos de pago en las oficinas de Servientrega más cercana. Barrio La Estanza, calle 23, número 14A35. Barrio Bolívar, carrera cuarta, número 1164. Pague a tiempo y participe de nuestros fabulosos sorteos. Me encuentro con un habitante del municipio de Yumbo que tiene unas preguntas acerca de ese simulacro. ¿Puede volvernos a hacer la pregunta que me hizo Extracámaras? Sí, la pregunta es, yo observé el simulacro y los cuerpos de socorro, todo muy bien y todo, ¿cierto? Pero mi pregunta es, Dios no lo quiera, en una eventualidad, un terremoto, una bomba o algo, la cantidad de gente que hay dentro de las instalaciones de la alcaldía para salir, no hay sino una sola puerta. ¿Dónde se encuentran las otras puertas o al caso dos puertas de emergencia? Porque Dios no lo quiera, todo ese poco de gente saliendo de la alcaldía a la carrera, esa sola puerta no da abasto. Entonces mi pregunta es para los instructores, los jefes de los cuerpos de socorro, y para la misma alcaldía es tener en cuenta eso, ¿no? De pronto una puerta o dos puertas auxiliares para un caso de una eventual emergencia. ¿Cómo vio usted la participación del comité de emergencia? ¿Cómo fue bomberos, Cruz Roja? No, muy bien. Pues coordinaron bien la evacuación y todo. Y pues de todas maneras, un simulacro es simulacro, pero a la hora de la verdad, Dios no lo quiera, una cosa es un simulacro, otra cosa es lo real. Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? Tener en cuenta eso. Bueno, esta es unas palabras de uno de los habitantes del municipio de Yumbo y pues esperamos encontrar quien dé respuesta a esta pregunta. Muchas gracias. Con Global TV tienes más para ver. Disfruta de la más variada y completa programación con más de 80 canales. Cine, documentales, deportes, infantiles, novelas y muchos géneros más. Internet banda ancha con la mejor velocidad. Planes a tu medida y al menor precio. No pagues más y disfruta del mejor servicio. Suscríbete ya. Dirígete a la oficina más cercana y pregunta por nuestros planes y promociones. Global TV, tu operador de cable.
Nos encontramos con el señor alcalde del municipio de Yumbo. Señor alcalde, cuéntenos con qué objetivo realiza usted estos simulacros de evacuación. Bueno, todos conocemos que en todas las instituciones debemos de tener un plan de emergencias y debemos de estar entrenados porque nadie está absuelto de poder tener una tragedia. Entonces, tenemos que entrenarnos, tenemos que prepararnos y este ha sido un primer simulacro que nos lleva a poder obtener esos objetivos, el objetivo de prepararnos en la medida que se pueda presentar alguna posible emergencia o algún posible desastre. Lo importante hoy es que la comunidad sepa que existe un plan de emergencias, existe un plan de evacuación, existen unas tareas que cada uno tiene que cumplir en el momento que se llegue a dar y cada uno debe de, cumplir y cada cual tiene una misión, cada quien tiene una tarea y lo importante es que en el momento que pueda sucederse el pánico no se apodere de ellos, sino que puedan generar cada uno su papel como lo hemos planeado en este propósito. ¿Cómo vio la participación de los diferentes cuerpos de emergencia? Oh, muy bien, o sea, Yumbo tiene una gran ventaja en eso. Nosotros tenemos gente muy bien entrenada, tanto institucional como grupos que se han conformado voluntarios y tienen mucho conocimiento. O sea, es decir, Yumbo tiene un gran fuerte en este tema, inclusive ha tenido posibilidades de liderar en otros espacios y hoy lo pudimos ver. El resultado de lo que hoy se vio es resultado de esa experiencia que tienen nuestros organismos en el municipio de Yumbo. ¿Cómo califica la reacción y la participación que tuvo la comunidad, especialmente aquí en la alcaldía? Bueno, muy bien, la ventaja es que estaban predispuestos la gran mayoría y logró cada uno hacer la tarea. Lo importante es que ellos se vayan familiarizando con este tipo de situación para que cuando algo real suceda, no los inunde el pánico, sino que puedan hacerlo organizadamente como lo estamos buscando. Y la participación fue muy buena, la gente participó con gran entusiasmo y logramos esa jornada exitosa, esta tarea exitosa el día de hoy. ¿Cada cuánto se van a realizar estos simulacros de evacuación? Hay un plan, no es común, se hace normalmente en un promedio. A veces son dos o tres veces al año y la idea es que la gente se vaya familiarizando para que no vamos a tener dificultades en el momento que realmente toque reaccionar. Pero lo que más le pedimos a Dios es que no nos toque en ningún momento tener que activar un verdadero plan de emergencias. Háganos una pequeña invitación a la comunidad a que participe de estos simulacros. Bueno, nosotros, ¿qué le puedo invitar a la comunidad? Mire, los desastres y más los naturales no los podemos medir ni los podemos controlar. Lo que sí podemos nosotros es saber cómo vamos a reaccionar o cómo actuar en el momento que se dé. Y en eso hay mucha información y le pido a la comunidad que se pueda acercar a los organismos de control y de emergencias que nosotros tenemos y puedan obtener información. Un ejemplo, si yo estoy en mi casa y en este momento hay un temblor, ¿yo cómo debo reaccionar? ¿Debo salir a la calle sí o no? ¿Me debo hacer debajo de una columna sí o no? ¿Me debo hacer al lado de un sillón sí o no? Es decir, hay una serie de técnicas que se pueden aplicar y que la gente debe de conocer para que en ese momento el desespero de la circunstancia, de la emergencia no les genere alteración o lo pueda generar algún daño, sino que estén preparados realmente para saber cómo actuar en ese momento. Es un ejemplo, si yo estoy en mi casa y si yo sé que me puedo hacer al lado de un sillón y es el lado de ese sillón es la zona más segura que estar en la calle, entonces la gente ya sabe que esa es la actitud que debe tomar y no salir corriendo como muchas personas hacen. Esas son medidas que nuestro cuerpo de bomberos, nuestro organismo de emergencias les puede enseñar y les puede entregar esa información y los invito a que ustedes también conozcan, porque una emergencia puede presentarse en cualquier momento y debemos de estar preparados para ellas. Canal CNC Yumbo. De Yumbo para Colombia. Transmitimos toda clase de noticias, entrevistas, musicales, películas. Filmamos sus eventos sociales, documentales. Ideamos, editamos y emitimos comerciales. Grabamos videos musicales para los artistas.
Ubíquenos por YouTube y Facebook como CNC Jumbo y por Global TV por el canal 22. Estamos en la carrera cuarta, número 347, tercer piso. Teléfono 313-674-2272. Canal CNC Jumbo.